las 7:30, no, las 7 de la mañana, me queda un poco dormido. Y dejo atrás el precioso fondeo de Amorgos. Ahí está. Voy hacia la isla de Ios. Esta travesía es un poquito más corta, es como 30 o 35 millas, nada más. Yo he puesto un rizo en la mayor, igual que ayer, porque podemos tener vientecillos de 20 nudos. Regina hace mucho tiempo ya le cambié la vela de proa, y tiene dos velas de proa, ya sabéis, pero es un Yankee, es una vela muy pequeña, entonces el barco es muy ardiente, tiende mucho a orzar. De modo que enseguida hay que tomar rizo en la mayor, porque es una mayor muy grande. Es un sitio increíble, ¿eh? Grecia está lleno de sitios de este tipo. Acabo de salir de Folegandros hace un ratito, he tenido que salir a motor porque en aquella zona toda la influencia del islote aquel no había viento, pero ahora ya afuera hay bueno, como 9, 10 nudos, 8 o 10 nudos de real, no es mucho. Y sí que hay un poquito de ola todavía, de todo el viento que está soplando. La cámara. Sigo con el rizo de ayer puesto, porque por aquí en teoría sí que podía haber ráfagas más fuertes, y para que no me pille por sorpresa lo he dejado puesto. He salido más tarde porque ayer estaba súper cansado, la verdad, y he salido a las 6:30, una hora después de que haya luz ya. De las 5:30 empieza a haber luz, se puede ya ir, pero bien. La olita por el través. Ahora vamos a pasar por el sotavento de unos islotes que hay aquí. A ver si se ve. Ahí. Por esos islotes. El weather routing pone por el barlovento, pero no, yo voy a pasar por el sotavento. Vamos hasta aquí, hasta la isla de Ios. Ahí. Voy a pasar por el sotavento de estos islotes. Sí, por el sotavento de esos islotes. Sí. En vez de por el barlovento, por el sotavento. Estoy acostumbrando a ir con el cerramiento puesto. Todavía no hace calor de verano, desde luego, y la verdad que se va muy bien.
sabéis, estamos pasando por el sotavento de estos islotes, de camino a la isla de Ios, que está aquí. La verdad es que está genial, porque tenemos un viento de unos 15, 16, 17 nudos de real, por el través prácticamente. No hay nada de ola, porque estamos en el sotavento. No hay nada de ola en el sotavento, una maravilla, como para el sotavento de las islas, con viento. Esta pastilla, no bajamos casi de 7 nudos, ya veis. Ahí. 6, 9, 7, todo el rato igual. Pues, bueno, he cambiado el routing porque hace un poco más de viento del que pone en la previsión. ¿Veis? Y lo que he hecho ha sido... Iba a pasar por el norte de la isla de Ios para bajar al fondeo, que está aquí. Pero finalmente voy a venir por el sur, porque está soplando más viento del normal. Y cuando dejara el sotavento de la isla de Iracleia, iba a tener una olaza enorme. Y además hace más viento del que parece que debería haber. De modo que he optado por venir hasta la punta sur, con el viento en popa. Casi en popa, y luego remontaré hasta el fondeo, que es muy poquito, hasta el fondeo, y ya está. Además, todo el rato a sotavento, parece que va a ser mejor idea. Y ya sabéis, cuando vais de popa, normalmente, pues todo se calma. ¿Veis? Ahora vamos tranquilamente, llevamos a toda pastilla, casi a 8 nudos ya, con un rizo en la mayor. Y bueno, no me iba a poner a tomar rizos, porque ya os digo que al dejar el sotavento de esa isla de Iracleia, que está ahí, pues íbamos a tener una buena ola. De modo que vamos de popa, o casi de popa, ¿veis? Entonces vamos estupendos, se quedó todo planito, todo tranquilo, genial. Seguimos a 6 nudos de velocidad, no vamos ya a 8, pero vamos a 6, o sea que vamos fenómenos. Ya veis la mayor con un rito, nada más. He recogido el Génova, obviamente, porque ya no nos hace falta. Vamos a los mayor de popa. Iba a ir por allí, por el barlovento de la isla de Ios, para meterme en el fondeo luego, pero ese trozo iba a ser bastante duro, calculo, por lo que está soplando ahora. Va a ser bastante complicado. De modo que mejor de popa. Pues realmente todo este trozo de popa ha sido perfecto, ¿eh? Ahora ya está, ha bajado un poquito el viento, pero hemos estado todo el rato navegando entre 7 nudos, 7-6, ahora ya vamos a 5. Ya estamos llegando, ¿lo veis? Al extremo sur de la isla de Ios. Ahí hay un fondeo chulísimo, justo ahí en esa cala. Hay un vídeo puesto en mi canal del fondeo de Ios. Muy chulo, muy chulo, Es un sitio increíble, pero esta vez voy al otro lado de la isla, a la cara al este, porque mañana saldré rumbo a Milos, de modo que vamos al otro lado. Fijaos qué bien.
el cabo más al sur de la isla de Ios. Siguiendo. Bueno, pues ahora, ¿veis? Ese es el barco que nos viene siguiendo, el Jonás. Y estos somos nosotros. Y ahora damos la vuelta aquí, doblamos este cabo, subimos para arriba y nos metemos aquí en este fondeo. Ya. Ahí. Vamos a ver. Estamos en el sotavento de la isla de Ios ya, llegando al fondeo. Y ese barco me ha pasado antes. Y le he metido una pasada ahora, que para qué. Se ha quedado solo con el Génova, tiene la mayor guardada. Entonces se ha quedado yo el Génova y ¡buah! Volando. Se creía que me iba a ganar hasta el fondeo. Ni de coña, vamos a casi 7 nudos. Sin nada de ola, genial. A toda velocidad. Venga, venga. Vamos ya. Siete con dos. Acabo de cambiar el ancla de... fondeo de Ios, fondeo extraordinario de arena, se oye con el viento porque... pero ha sido una navegación extraordinaria, prácticamente íntegra vela, todo ese trozo de popa, genial, he ganado la carrera con el velero ese que habéis visto.